Your Royal Highnesses, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, welcome. Willkommen. Good evening. Buenas tardes. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Willkommen. Welcome. All Europe. Buenas noches, España, desde Bergen, en el corazón de los fiordos noruegos, algo así como las rías gallegas, pero en plan de derroche de la naturaleza, en un día primaveral y soleado, que si parece sorprender a los extraños es esperado con fruición por los nativos, que se lanzan a la calle a disfrutarlo con un entusiasmo ciertamente gratificante, está a punto de dar comienzo el gran premio musical del Festival de Eurovisión. Evento que se presenta con la lógica incertidumbre de saber quién va a ganar y quién se va a marchar a casa con la decepción de la derrota, o también con la certidumbre de haber realizado un trabajo simplemente bien hecho. Cientos de millones, 600 millones de personas, quizá de toda Europa, comparten con nosotros este momento mágico y banal. También ellos confían en el triunfo de sus colores, así es que no desesperemos. No todos podrán alzarse con la victoria final. Este año hay novedades. Grecia e Italia no participan en la competición. En cambio, Islandia se incorpora por primera vez. Por ello son 20 el número de participantes. 20 canciones que bien nos gustaría decir que son de diferentes estilos y personalidades, pero que preferimos dejar que sean ustedes mismos quienes las califiquen. 20 esperanzas y 20 sueños de éxito que irán sonando en un orden determinado por sorteo. Oirán ustedes historias de amor. Muchas historias de amor. Incluso me atrevería a aventurar que demasiadas historias de amor. Amores adolescentes y amores caducos, viejos, ya, como la vida misma. Amores espirituales y sentimentales que, como un catálogo de la geografía del amor, van a llenar por unas horas la imagen y el sonido de sus televisores. Un variado catálogo de formas del amor que poco tiene que ver con las variedades eróticas que enumera el famoso psicólogo y médico danés Kraft Hedard en su no menos famoso libro. ¿Alguna relación más tienen con las delicadezas amorosas que plantea el libro sagrado del amor bengalí, Sabanda Blunda, que ya dice en sus primeras páginas? Las posturas son las cáscaras del amor. Solo en la espiritualidad encuentran los amantes la pulpa cálida y eterna del misterio amoroso. No esperen, pues, descarnadas canciones de eróticas pasiones. Encontrarán, eso sí, las mil distintas maneras de sentir amores que, como las presentaciones de las canciones, parecerán a veces tarjetas postales de brillantes coloridos. Noruega y la ciudad de Bergen se han engalanado para el momento. En las tiendas y comercios de la ciudad, la decoración se ha adecuado al festival y banderas y notas musicales las adornan con profusión. El público aplaude a Eigil-Mons Iversen, músico que va a dirigir la orquesta. Un público que llena por completo la sala del Grieghall, Palacio de Conciertos, dedicado al compositor noruego Edvard Grieg, nacido precisamente en esta misma ciudad de Bergen, desde donde se retransmite el festival, y en donde se conserva la casa en la que compuso sus obras más importantes.
Ash Cleveland, la presentadora que están viendo en imagen, que además de artista y cantante muy conocida en Noruega, es presidenta del Sindicato de Músicos Noruego y que se rumorea pueda ser futura ministra de Cultura en un posible nuevo gabinete que parece inminente, está contando el enorme entusiasmo que aquí ha promovido el festival. Y ya aparece la primera canción. El primer país que salta a la palestra musical de Eurovisión es Luxemburgo. Sherry Lawrence, una canadiense, niña prodigio de la canción, es quien nos va a introducir en el primer misterio amoroso de la noche. Amor total de entrega absoluta, que ensalza el corazón y sube la adrenalina. Volaría sin alas por el amor de mi vida. Inventaría soles del día en plena noche. Cambiaría el tiempo para guardar por más tiempo el amor de mi vida. Versos sencillos de entrañable calor que nos abren esta noche un camino presumiblemente feliz. Veanlo. La canción es El amor de mi vida. La música está compuesta por Rolf Soya. La letra por Alan García y Frank Dostal. Dirige la orquesta el compositor de la música, Rolf Soya. Le compositeur de l'amour de ma vie, the love of my life, va diriger l'orchestre. Voici Rolf Soya. J'ai tant d'amour en moi, tant, tellement de cœur qui bat, tant, que je veux bien partir un jour pour faire ton amour. Vers l'homme qui me dira, L'amour de ma vie es la canción que representa a Luxemburgo.
De la ciudad yugoslava de Split, famosa por sus festivales de música de verano, es la cantante Doris Dragovic. Con un cierto toque mediterráneo y folclórico, su canción presenta un amor de jugárselo todo a la única carta, un amor a vida o muerte que no admite punto intermedio. Aunque hemos de advertir que ante el desconocimiento del idioma yugoslavo y la contradicción de las traducciones francesa e inglesa que se nos ofrecen, preferimos dejar que funcione su imaginación. El amor es fuego, nos traducen en inglés. Y Viva el dolor se nos ofrece como título francés. Dado que las traducciones respectivas del resto de las letras coinciden casi tanto como los títulos, allá cada uno con sus íntimos fantasmas personales. En cualquier caso, no dejen de prestar atención al piano que sale a escena, porque es atómico del todo. Doris Dragovic, Viva el dolor es la canción, letra y música de Zinko Tutic, director Nikita Kalogera. Ha sido la canción Viva el dolor que interpretaba la cantante y que tocaba Zinko Tutic. La unidad europea también puede observarse en el amor. El grupo francés Cocktail Chic, que ahora va a actuar, dos hermanas, que a su vez son primas de las otras dos componentes del grupo, se empeñan en demostrarlo. También son hermanos los autores de la inspirada música y el poético texto en el que nos muestran las delicias de las chicas de Hamburgo, Ámsterdam o París.
amores europeos en general y franceses en particular, un poco liberados, como reconocen las mismas cantantes, por mucho que el sagrado libro del amor bengalí no lo aprobaría. Amores que, dado el número de hermanos y primos que han participado en su elaboración musical, mucho nos tememos tengan un punto infructuoso inconfesado. Chicas europeas es el título de la canción. La música y la letra son de Michel y George Costa. Dirige la orquesta Jean-Claude Petit. Interpretan Cocktail Chic. European girls, and conductor is Jean-Claude Petit. La acción representante de Francia, Chicas Europeas, interpretada por el grupo Cocktail Chic. El país anfitrión subirá ahora a escena. Un cantante cuyo rostro adorna calles y escaparates en todo Berlín, y una canción que narra la irresistible ascensión del amor. Después de la primera vez, no hay remedio. Las sensaciones se suceden en cascada y ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, dice en el sagrado Sabanda Blunda. Y Romeo, Romeo, cálmate, por favor, yo te lo pido, escribe el poeta en su canción. Una dama fiochesca de pies grandes y cierto toque varonil y un Romeo de difícil catalogación dan vueltas alrededor del artista. Aunque les pidan palmas, no se sientan obligados. Al fin y al cabo juegan en casa y el público de la sala les dará todo el calor que necesitan. España está tan lejos que, aunque mostraran su entusiasmo aplaudiendo, aquí no les escucharían. La canción es Romeo. Ketil Stockan la canta y ha compuesto la letra y la música. Dirige la orquesta Egil Mon Iversen. Romeo, el orquestra sera sous la baguette d'Egil Mon Iversen.
aplausos noruegos para la canción noruega Romeo, del cantante y compositor Kjetil Stokkan. Inglaterra presenta a Eurovisión un grupo con melódico incluido, el grupo Rider y su vocalista, el actor y cantante Maynard Williams. Lo suyo también va de amores, cómo no. Amores, en este caso, que perdieron el último tren el día que fueron por cigarrillos, para no volver en largo tiempo, pero hay. El criminal siempre vuelve al lugar del crimen y el amante retorna con frecuencia a los brazos de la amada. A veces, los brazos de la amada están ocupados y el amante se convierte en un solitario y dolorido fugitivo de la noche. Si a alguno le ha ocurrido, sabrá a qué se refiere Maynard Wills. Si todavía no ha pasado por el trance, quizás la canción sea una guía adecuada, llegado el momento. Es la canción que representa a Inglaterra. La canción es Fugitivos en la noche. La letra es de Maureen Daversey, la música de Brian White y el intérprete, el grupo Riders, con Maynard Williams como melódico solista. Another chance to make it right. I know where I went wrong. I've been away for far too long. I'm on the track, I'm a runner in the night. You told me once not to go. Well, I guess I wasn't listening. I was blind to reason then. Well, the light guided me, but so confused I could not see. Without your love, I wasn't free. Going home, I'm a runner in the night. Turning back with another chance to make it right. I wanna start again. Well, I didn't make your promises. You kept me, I broke the rules. I'm sorry now, my mistake. I didn't mean that your heart should break. I want you back, what will it take? Era la canción inglesa Fugitivo de la noche, la ha interpretado el grupo Riders con Maynard Willis. Con entusiasmo y empuje se presentan por primera vez ante la audiencia europea los tres integrantes del grupo Icy. Como en todas las puestas de largo y pérdidas de virginidad,
el camino que se presenta por delante siempre parece esplendoroso y rutilante. No es extraño, pues, que la canción se nos presente con el título de Banco de Esperanza. Todas las locuras que puedas imaginar son como un cheque en blanco válido para mañana, cantan desde la fría Islandia. Y aún nos ofrecen una reflexión que bien podría figurar en la medalla del tiempo. El tiempo va muy deprisa en la era de los satélites. Más deprisa que esta mañana, pero menos deprisa que esta tarde. Que el tiempo y la esperanza les sean a ustedes benignos y estas horas de festival pasen con la celeridad y la benignidad que promete la canción. Aplauden a Islandia, que se presenta por primera vez en el Festival, que ha traído un buen club de fans. La canción es Banco de Esperanza. La letra y la música son de Magnus Eriksson. El grupo que lo interpreta es el grupo Icy y el director de la orquesta Gunnar Sordarson. L'Islande a depuis l'ère des Vikings été un centre culturel très important et se doit aujourd'hui de participer à la présentation de la musique populaire européenne. Le groupe Icy nous interprète Gleðin Bankin, Banque d'espoir, Bank of Fun. Et l'orchestre sera conduit par Gunnar Sordarson. Era el grupo islandés Icy que se presenta por primera vez en el Festival de Eurovisión con esta canción Banco de Esperanza.
rubias, descalzas y sanas como cuatro tulipanes que lleva mi trineo. En el pelo prendido son las integrantes del grupo holandés, que por cierto, les comunicaré en privado que suben el ánimo a alguno de los integrantes de la delegación española que prefiero dejar en un cariñoso anonimato. Ellas cuentan en su canción una historia real como su propia Ruby Cundet. Alborotadoras inquietacitas que se les pegan las sábanas y siempre van contra el tiempo. ¿Con quién soñarán? ¿Tan alegres doncellas acaso con el príncipe azul que calce su lindo pie con cristalina zapatilla? No se preocupen, que como muy bien dicen, Fitle Sitle, todo tiene su ritmo y al final sabremos si es carroza o calabaza. From the Norwegian mountains, greetings come from the four ladies in frizzle sizzle. De los Países Bajos, el grupo Sizzle Sizzle, con una canción compuesta por Peter Scone, la letra, y el propio Peter Scone, y Rob de Bocum, la canción, la música. Todo tiene su ritmo. Aplausos para las cuatro integrantes del grupo holandés Sizzle Sizzle. El tiempo tiene su ritmo, era la canción. En el diccionario sexológico de Kraftfeder hay ciertamente infinitas variantes del amor humano y a veces no tan humano. Variantes de las que no trata este festival ni aprobaría la espiritualidad del sagrado libro bengalí del amor. Ninguna de ellas, sea carnal o espiritual, resulta tan exótica como el desenfrenado amor por el planeta Hale que sienten los miembros del grupo que representa a Turquía. Un amor galáctico,
donde los haya. El lejano planeta Halley. Halley se llama la canción que representa a Turquía. El grupo que lo interpreta es en realidad la unión de dos grupos distintos turcos. Clips Beyhonlar se llama el grupo. Ha hecho la música el músico turco Melik Kibar, las palabras, el texto Ilham İrem. Y el propio Melik Kibar, autor de la música, dirige la orquesta. Canción de amor al planeta Halley que expresaban desde Turquía. Pedro, Daniel y José María, integrantes del grupo Cadillac, también Eduardo, Adolfo, Mary y Maisa, que estarán encima del escenario, y el resto de la delegación española, aprovechamos este momento para saludarles de nuevo. Cadillac presenta un Valentino irónico y distanciado que ha viajado a Bergen para disputar la alegría del triunfo a Romeo sin Julieta y Halley sus hijos. Comparen y apuesten sobre quién se llevará el gato al agua. La moneda está echada. Que la suerte nos sea propicia y los dioses Thor y Odín sepan reconocer la dignidad de los trabajos bien hechos. In the song.
La canción española, la del grupo Cadillac, la ha compuesto y la canta Eduardo Leiva, dirige la orquesta Valentino. El orquestre dirigido por Eduardo Leiva. La última carta está jugada. Valentino, el Valentino español que presentaba el grupo Cadillac. De los muchos aires variopintos que recorren las rutas panales que este año cruzan el escenario eurovisivo, el amor suizo de Daniela Simons es el más casto y serio. Amor difícil y exigente, amor que se casa para toda la vida y no tiene empacho en declararlo a toda Europa. Soy intolerante con quien se me arrima, no importa dónde, en la ópera o en el metro. Yo veo un amor escrito en mayúsculas, una historia para toda la vida. Como observarán inmediatamente, el piano que toca Daniela Simons es absolutamente formal y respetable. Y aunque sin caballos, va de blanco, como corresponde a los amores de tronío. Es la canción suiza. Nela Martinelli ha compuesto el texto de la canción. Attila Serebtop es el autor de la música y también el director de la orquesta. Y Daniela Simons es la cantante y pianista. Attila Serebtop.
Là pour moi, toutes les aventures. Là pour moi, rendez-vous facile. Là pour moi, les combines au bout d'un soir. Au disco. Là pour moi, je suis intolérante. Avec qui me fait des avances. N'importe où, soit à l'opéra ou dans le métro. Moi je veux un amour écrit en majuscule. Moi je veux une histoire pour une vie. Ce n'est pas ça qui me fait décrocher les ailes. Un jeu pour une nuit. Non, ce n'est pas ça. Je veux l'amour. L'amour comme il était une fois. Sublime sentiment. C'est ça que je veux de toi. Certaines vacances, des folies qu'on regrettera d'avoir fait dans la vie. Là pour moi, je suis méfiante de ceux qui ont des expériences. Non merci, tout cela n'est vraiment pas fait pour moi. Moi je veux un amour écrit en majuscule. Moi je veux une histoire pour une vie. Pour moi, no es para mí, era la canción suiza y por cierto tiene parte de la delegación española aplaudiendo, que presentaba la cantante Daniela Simons. De esa lejana parte de Europa que parece ser Israel, Sarai Zuriel y Moti Giladi nos traen una ráfaga de esperanza en terrenos que van de la ambigüedad amorosa al subliminal mensaje político. Aunque no sabemos si la canción ofrece una parábola bien pensante, los amores entre lobos y corderos, halcones y presas, son definidos por el Sabanda Blunda, Biblia bengalí del amor, como antinaturales e incompatibles. No lo piensan así los representantes israelíes, que tengan razón, y el día de mañana sea el del amor universal y las panaceas musicales. El día que vendrá es el título de la canción que presenta Israel. Sarai Zuriel y Moti Giladi son quienes lo van a defender, a dúo. Las palabras, el texto de la canción ha sido compuesto por el propio Moti Giladi, el cantante. Y la música es de Joran Sadok, que además es también el director de la orquesta. Joran Sadok. Yeah.
El grupo israelí que recibe los aplausos en estos momentos, Un día vendrá, era su canción. Puedes contar conmigo, además del título de la canción irlandesa, es una frase de amores perdidos que se quieren recuperar. La felicidad completa cuando el otro acepta ese contamos contigo y juntos se lanzan al disfrute de la felicidad perdida en gesto deportivo que merece toda la comprensión del mundo, aunque a fuer de sinceros reconozcamos que la cosa se presenta siempre difícil. Los irlandeses del grupo Loopback, que aparecen adquiridos de vikingos, nos dejan en el umbral de la reconciliación con su canción. La segunda parte está por escribir, ojalá culmine felizmente y no sea verdad que los amantes también lloran. Tras el llanto de los ricos, sería lo único que nos faltaba. Well, the strong cultural bond between Ireland and Norway originates from the Viking era. Es la canción holandesa, puedes contar conmigo, Loopback, el grupo que lo interpreta, y la composición de la música y de la letra corresponde al compositor irlandés Kevin Sheridan. With You Can Count On Me. Tu peux compter sur moi est le titre de la chanson irlandaise et un personnage la orquesta la dirige Noel Callaghan. Dirige l'orchestre Noel Callaghan.
aplausos para la canción irlandesa Puedes Contar Conmigo. El grupo Look Back la ha interpretado y saluda a respetable. El lolitismo es amor de senectud y tal vez por eso los 15 años de la cantante belga Sandra Kim ofrezcan dobles sentidos a ese canto de descubrimiento amoroso que es su canción Amo la vida. En cualquier caso, el nacimiento del amor ha llenado a la jovencita belga de seguridad en sí misma. Fíjense ustedes, Anne se sentía pequeña delante de Jacques Brel y Mozart, y tras la primera sonrisa del amado, Brel y Mozart le parecen principiantes. Lo cuenta en su canción. Nadie puede, pues, dudar de las virtudes efervescentes de los primeros amores de una adolescente. Sandra Kim se despedía así en su vídeo. Es la joven cantante de 15 años que representa a Bélgica con su canción Amo la vida. Jean-Paul Fournemont y Angelo Cristi son los autores de la música. Marino Atria del texto y dirigirá la orquesta el trompetista belga Joe Carlier. Aplausos para la joven Sandra Kim, que representa a Bélgica con su canción Amo la vida. Juntos hasta la muerte y ante la aventura podría ser el resumen de la canción alemana. Tras los amores deslumbrantes de la primera juventud, el amor protector y comprensivo de la madurez. No, no tengo miedo, porque tu amor
me da confianza. Canta Ingrid Peters para acabar con unos versos que, aunque no recuerdo bien, parecen sacados del tercer capítulo del Sabanda Blunda dedicado a los amores, como deben ser. Pasar el puente para ver más claro el amor. Dos pensamientos honestos funden el hielo de los corazones de nuestro mundo, de nuestro único mundo. Pasar el puente es el título de la canción que presenta la cantante Ingrid Peters, la cantante alemana Ingrid Peters. Es autor de la letra y de la música y también dirige la orquesta Hans Blum. Pasado hace tiempo el Ecuador de este Festival de Eurovisión 1976, la cantante Ingrid Peters, representante de Alemania, acaba de pasar el puente. Hay amores relajados y tranquilos que se expresan en tiernas miradas y cariñosas prácticas de manitas en la fila 18 del cine de barrio. También los hay apasionados, deslumbrantes y explosivos, de los que el médico recomienda una vez al día para resistir el estrés. De estos últimos trata la chipriota Elpida en su canción. También ella les pedirá aplausos e incluso el serio director de la orquesta se lanzará al ruedo para pedir el pañuelo blanco del aplauso que exige la oreja para su artista. Recuerden desde sus casas españolas el tema de la distancia y sigan expectantes ante el televisor.
Elpida es la intérprete de esta canción, de la canción que representa a Chipre. Petros Yanikis es el autor de la música y Sivos Gabris el autor del texto. Chipre está representado entonces por Elpida. Chef d'orchestre, Martin Ford. Se han fijado bien, habrán observado que hasta un pañuelo ha sacado el público a fuerza de la petición de los aplausos de los cantantes, de la cantante chipriota. El tiempo es solitario, canta la alemana Tina Brauer. También el amor es a veces solitario e incomprendido y hay que practicar la más estricta autarquía amorosa. El amante se ausenta y en la distancia es la nostalgia y el recuerdo lo que cura la canción. Profusión de teclados en el escenario, luces en el piano y oscuridad en la soledad de la habitación. El corazón se consume entonces en el fuego del amor. Un fuego paz de derretir. Derretir esa nieve desde la que Tina Brauer sonríe. Es la representante de Austria. Una cantante con música, experiencia, con mucha experiencia en música de todos tipos. Peter Cornelius es el autor del texto de la canción, Peter Handel, autor de la música, y Richard Oesterreicher, el director de la orquesta. La canción austriaca que defiende Tina Brauer.
Era la canción austriaca, Tina Brauer la había defendido, El tiempo es solitario era su título. Lise Holm y Mónica Tonell, representantes de Suiza, son dos veteranos cantantes que llevan más de 15 años en el escenario y que han hecho una larga carrera, han grabado más de 10 LPs ambos. Con esa experiencia, la cantante y el cantante descubren al amante mentiroso y vergonzante a primera vista. Y sabios y deslenguados se lo dicen al público sin tapujos. Si esta es tu idea del amor, no quiero ni verte. Si estos son tus sentimientos, entonces nos separamos. Amor con incompatibilidad de caracteres. Vean, sin embargo, lo bien que se llevan en el museo. Otra idea de amor es el título de la canción Suiza. Lise Holm ha compuesto la canción, el texto y la música. Anders Berglund es el director de la orquesta y el propio Lise Holm y Mónica Tonell son quienes la interpretan. Lise Holm y Mónica Tonell interpretan de lo que llamas kärlek. If it's this you say is loving, an autre idée d'amour. Anders Berglund dirige l'orchestre. Ignorera det som sa, även om jag vet du vill ni.
aplausos para Liz Holm y Mónica Tonel, representantes de Suiza, y también para el bañista, la camarera, el caballero del bombín y hasta el espírico guitarrista Precipi, que perdió la camisa y la cabellera en las zarzas del camino. Flirteos, traiciones y engaños forman ya parte del armamento convencional del amor. El armamento amoroso nuclear es todavía más potente. Pero, como bien pone a la vista la sabiduría del Sabanda Blunda, el sagrado libro bengalí del amor, el flirteo y engaño nunca son premiados en demasía. Lise Havik, la cantante que representa a Dinamarca, lo sabe bien. Y lo canta en su canción, Eres un mentiroso, sin dejar duda de su clarividencia. No me vengas con cuentos diciendo que solo somos amigos, mentiroso. Bien sé que te electrificas cuando me tocas. Es muy simple, estás enamorado de mí. Y tras ser descubierto, solo queda un camino, cumplir. Es la cantante danesa Liz Havik. El texto y la música de la canción ha sido compuesto por John Hattin. Dirige la orquesta Egilmund Iversen, el director oficial de la orquesta del festival. Eres un mentiroso. Havik, la canción que representa a Dinamarca, aunque Liz Havik sea noruega, buena parte de los aplausos son esa identificación, han defendido la canción de Dinamarca. Sumergidos en un mundo frívolo y carnal, sublimar el amor es también tarea de los cantantes. Encontrar la espiritualidad en la mezquindad del hombre, buscar los objetivos superiores que no manchen ni contaminen nuestro espíritu. El finlandés Kari Kuivalainen y el libro tantas veces citado esta noche, El Sabanda Blunda, coinciden en afirmar: el hombre es pequeño, pero él es grande, porque ha creado un germen nuevo. Kari Kuivalainen,
con su look de nórdico moderno y cierto estilo de antigua radio de galena, nos lo va a cantar dentro de unos momentos. We are now arrived at the Finnish entry, and with three Scandinavian songs placed after another, so close to the end of the presentation of the songs, someone might va a dirigir la orquesta Ossi Rún, un director veterano en Eurovisión. El texto, la música de la canción finlandesa la ha compuesto el propio cantante, Kari Kuivalainen. Well, la chanson finlandaise, Never the End, Jamais la Fin, est composée et interprétée par Kari Kuivalainen. Devenu très célèbre dans son pays, la Finlande, cette année. And now, ladies and gentlemen, I want you to prepare a really warm applause for Ossi Rune, who is this year participating as conductor in the Eurovision Song Contest for the 20th time. Ha pedido un gran aplauso para Ossi Rune, veterano director de Eurovisión y de la orquesta del Gran Premio. Y para la canción finlandesa, no lo haya, para la era Kari Kuivalainen, quien ha defendido esta canción Finlandia. Nos acercamos al final, solo canción queda. ¿Y qué otra cosa podría ser el Festival de Eurovisión de año que no fuera el amor? Ha llegado la primavera, incluso en Noruega los campos han florecido, carillos y otros animales del señor revolotean por los aires, los amantes se abrazan en los parques públicos. Esta noche se les ha cantado a todos, primavera, flores, pájaros,
sobre todo amantes. La portuguesa Dora, con un cierto toque a lo Pipi Calzas Largas, solo le pide a su hombre que no sea malo con ella. Quedan guardadas en mí las escenas locas, los besos húmedos, la misis corta y el fuego que arde en ti. No seas malo conmigo. We are approaching the end of the presentation of the 20 participating songs in the 31st Eurovision Song Contest. La 20ª canción, la última, la que va a sonar durante un momento. La canción portuguesa la defiende Dora. Ne sois pas méchant pour moi. Y son sus autores, Seda Ponte, Luis Oliveira y Guillermo Inés. Colin Flechter. El director de la orquesta es Colin Flechter. Era la cantante portuguesa Dor. La delegación portuguesa se pone en pie aplaudiendo, como corresponde. La solidaridad y el aplauso del público es importante. Y hemos llegado al final de la audición de las canciones, de estas 20 canciones que este año han representado a tantos países en el Festival de Eurovisión: Luxemburgo, Yugoslavia, Francia, Noruega, Inglaterra, Islandia, Holanda, Turquía, España, Suiza, Israel, Irlanda, Bélgica, Alemania, Chipre, Austria, Suiza, antes era Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal. Ya saben, el sistema de votación en cada país, hay un jurado. Ustedes ya conocen el jurado español, en el resto de los países también lo hay. Se dan 12 puntos para la primera canción, para la canción que se considera más importante. 10 puntos a la siguiente canción.
y las otras ocho canciones siguientes se parten de 8 a 1 y en orden descendiente los diversos puntos. Las cartas están sobre la mesa, no queda ninguna en la manga. Ahí están las 20 canciones. Pueden ustedes ya empezar a hacer una porra para ver quién va a ganar desde sus casas. Nosotros desde aquí vamos a compartir, nos van a permitir que compartamos la emoción de esa votación. Bergen was for several hundred years the trading center of Norway, and one did not only exchange stockfish and wine and other goods, but in the wake of the trading ships followed popular melodies that settled among the high mountains. Dans quelques instants, les jurys nationaux vont décider qui remportera le Grand Prix d'Eurovision 1986. Et pendant que les présidents de jury comptent leur vote, nous allons vous faire visiter Bergen la semaine précédente cette soirée. Mientras que suenan, mientras que los jurados te dicen, deciden durante unos segundos, durante unos minutos, a qué países les dan sus votos, miden cuidadosamente sus gustos musicales y deciden quiénes deben ser los ganadores, vamos a oír un poco de música y ver algo de Noruega y de Bergen.
trabajando la cantante noruega Sissel Kyrkjebø, quien ha interpretado esta canción después de un documental con su compañero Steinar Hofdal, violinista y flautista. Saludan al público. Hemos visto un reportaje sobre la ciudad de Bergen con imágenes rodadas estos mismos días en un gran festival, una serie de grandes actos que se están haciendo, de actos en la calle en toda la ciudad alrededor del Festival de Eurovisión. After this musical round in Bergen in the company of singer Sissel Kyrkjebø and Steinar Opsdal, we are approaching the judgment hour. And for the next 40 minutes or so, la pesadora Hayes Cleveland es quien está explicando cómo se va a celebrar la votación. Los secretarios del jurado comunicarán los puntos que cada país da y se irán naturalmente apuntando en el marcador electrónico que hay en aquí en el Palacio, en el Great Hall, y que ustedes vean dentro de un momento. The juries may not hear or see the points of other juries being announced before they themselves have given their points. And so, ladies and gentlemen, I have the great pleasure to introduce you to a man who is familiar to all the viewers who have followed the Eurovision Song Contest for the last decade, Mr. Frank Neff, our scrutineer of the European jury. And he va a presentar, ha presentado, le tienen en pantalla, a Mr. Frank Neff, jefe de la división de programas especiales de Eurovision. He is responsible as to the correctness of the voting operations leading up to the final classification. Oh, very welcome, Mr. Neff. Bonsoir, Rosé, et merci. Je crois qu'il y a 20 ans, à Luxembourg, vous avez obtenu une merveilleuse troisième place à ce concours Eurovision pour la Norvège. Cuenta que hace 20 años, en Luxemburgo, la presentadora noruega, Cleveland, consiguió el tercer puesto en el Festival de Eurovision. Nous avons finalement ce soir Luxembourg en ligne. Pour le premier pays qui vote. Precisamente este año Luxemburgo es el primer país Luxembourg, que vota. Allô Luxembourg. Oui, bonsoir Bergen. Bonsoir. Ici RTL Télévision à Luxembourg. Voici les résultats du jury luxembourgeois. Pour les Pays-Bas, un point. Les Pays-Bas, un point. Un punto para Holanda. Netherlands, one point. Yougoslavie, deux points. Yugoslavia, dos puntos. Dos puntos para la canción yugoslava. Irlanda, tres puntos. Es para Irlanda. Tres puntos. Ireland, tres puntos. Reino-Unido, cuatro puntos. Inglaterra, cuatro puntos. Van subiendo Kingdom, lentamente los puntos como marca el reglamento. Suecia, cinco puntos. Suecia, cinco puntos. Sweden, 5 points. Suiza, 5 puntos. Turquía, 6 points. Turquía, 6 points. Turquía, son Turquía, recibidos con aplausos. 6 points. Los 6 puntos que se lleva Turquía de Luxemburgo. 7 puntos para España. Spain, 7 points. Alemania, 8 points. 8 para Alemania. 8 points. También Germany, aplauden los alemanes. 8 points. Pour la Belgique. 10 points. Y 10 para Bélgica. 10 points. Veamos a ver quién se lleva el máximo Belgium, número de votos de Luxemburgo. Y para la Suiza, 12 points. 10, 12 points. Switzerland, 12 points. Et ceci Suiza, 6, 12 puntos. Bonsoir, Bergen. Bonsoir, merci Luxembourg. Now we proceed to Yugoslavia. Hello, Yugoslavia. Yugoslavia, para votar ahora. Is Pristina with us? Good evening, Bergen. Good evening. This is Pristina calling. Here are the results of the Yugoslav jury.
Germany, un punto para Alemania, entrega a Yugoslavia. Un point. Netherlands, 2 points. Netherlands, 2 points. Holanda, Pays-Bas, 2 points. 2 puntos. Cyprus, 3 points. Cyprus, 3 points. Tres puntos para Chipre. Spain, 4 points. Spain, 4 points. Y 4 puntos para España. Hasta ahora, tanto Luxemburgo como Yugoslavia nos han dado puntos. Luxemburg, 5 points. Luxemburgo, 5 puntos. España va en segundo lugar de momento. Switzerland, 6 points. Suiza, 6 points. 5 puntos, Sweden, creo. 7 points. Sweden, 7 points. Y Suecia, 7 puntos. Ireland, 8 points. Ireland, Irlanda, 8 points. Irlanda, 8 puntos. 8 points. Belgium, 10 points. Bélgica, Belgium, 10 points. Los 10 puntos del segundo premio. 10 points. 20 tiene. Finally, Turkey, 12 points. Y 12 puntos para Turca. 12 puntos para Turquía. Bélgica va en primer lugar con 20 puntos. Suiza en segundo con 18. Turquía también en segundo con 18. Suecia el cuarto con 12. España el quinto con 11. París va a votar ahora. Israel, un punto, claro, está claro. Suecia, 2 points. Suecia, 2 points. Sweden, 2 points. Suecia, 2 puntos. 3 points. Irlanda, 3 points. Irlanda, 3 puntos. Ireland, 3 points. Norvège, 4 points. Los primeros 4 puntos para Noruega, que son recibidos con evidentes muestras de satisfacción. Norway, 5 puntos para Dinamarca. Denmark, 5 points. España, 6 points. Y también recibimos votos. 6 puntos para España. 6 points. Suisse, 7 points. Switzerland, 7 points. Luxembourg, 8 points. 8 puntos para Luxemburgo después de los 7 que ha recibido Suiza. Royaume-Uni, 10 points. Inglaterra, 10 puntos. 10 points. United Kingdom, 10 points. Belgique, 12 points. Y 12 puntos. Para Bélgica, 12 puntos para Bélgica, miren cómo ríe la joven cantante belga. Bélgica está en primer lugar con 32 puntos, Suiza con 25, Turquía 18 y España en cuarto lugar con 17. Ahora es Noruega quien va a votar. Israel, 1 point. Israel, Israel, 1 point. Israel, 1 point. Ireland, 2 points. Ireland, Irlanda, 2 puntos. Sube a 16. 2 points. France, 3 points. Francia, sus primeros 3 puntos que recibe de Noruega. France, 3 points. Portugal, 4 points. Portugal también recibe por primera vez puntos. 4 puntos que le da a Noruega. Switzerland, 5 points. Switzerland, Suiza, 5 puntos. La Suisse, 5 points. United Kingdom, tiene ya 30. 6 points. Inglaterra, 6 puntos y tiene 20. Six points. Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. Suecia, 6 points. 7 puntos. Belgium, 8 points. Belgium, 8 points. 8 puntos para Bélgica. Denmark, 10 points. 10 para Dinamarca, son recibidos con aplausos. Danmark, 10 points.
tiene 15 finally, en estos momentos. Luxembourg, 12 points. Luxembourg, 12 points. Y el premio mayor de Noruega, 12 puntos para Noruega, 25 tiene. España en estos momentos está en séptimo lugar con 17 puntos, con una diferencia de 23 con respecto a Bélgica, que está en primer lugar. Yes, hello, Virgin. Good evening to you, also. BBC London calling. Here are the results of the United Kingdom jury. Es ahora el jurado de Inglaterra. Un puntito para España. Bienvenido sea. Turkey, 2 points. Dos para Turquía. 2 points. Turquía, 2 points. Sweden, 3 points. Sweden, 3 points. Suecia, 3 puntos. Portugal, 4 points. Y Portugal, 4. 4 8 tiene en total. Nuestra vecina portuguesa. Suiza, 5 puntos. 35. Denmark, 6 points. Dinamarca, puntos. Denmark, verán que pronto tiene. Ahí está, 21. Yugoslavia, 7 points. Yugoslavia, 7 puntos. 9 tiene en su marcador. 8 puntos para Luxemburgo, que tiene ya 33. 10 para Bélgica, es curioso, es el primer puesto y tiene ya 50 puntos. Alemania ha sido quien se ha llevado los 12 puntos, los 12 puntos de Inglaterra. El marcador sigue con Bélgica en primer lugar con 50 puntos y después están Suiza con 35, Luxemburgo 33, Suiza con 24, Alemania con 21, Dinamarca 21, Inglaterra 20, Turquía 20 y España 18. Es Islandia ahora. Good evening, Bergen. This is Reykjavik. And here are the results of the Icelandic jury. Luxemburg. El primer punto que emite Islandia en el Festival de Visión va para Luxemburgo. 34 tiene Luxemburgo en estos momentos. 2 puntos para España. Ya tiene España 20 puntos. Suiza, 3 puntos. 38 tiene en el marcador. Noruega, 4 puntos. Aumenta a 8 su número de puntos, aunque sigue baja en la clasificación general. Yugoslavia, 5 points. Y 5 puntos para Yugoslavia, 14 en estos momentos. Finland, 6 points. 6 para Finlandia. Ya dijimos que había buena cantidad de finlandeses en el festival y además estos son los primeros 6 puntos que ganan. Dinamarca, 7 puntos. Danmark, 7 points. Ireland, 8 points. Irlanda, 8 puntos. 8 points. Irlanda, 8 points. Belgium, 10 points. Belgium, 10 points. Bélgica y su joven cantante se despegan. Ya tienen 60 puntos. Sweden, 12 points. Sweden, 12 points. Suecia, 12 puntos. And that completes the points of the Icelandic jury. Thank you, Bergen, and good evening from Reykjavik. Es la primera vez que votaba Islandia. Aquí está la cantante belga que va en primer lugar con buena diferencia ya, 60 puntos contra 38 que tiene Suiza. Holanda es el país que tiene que emitir sus votos. Goedenavond, Bergen. Of the jury in Hilversum, the results of the Dutch jury. Finland, 1 point. Finland, Finlandia, 1 point. Finland, 1 punto, 7. Noruega, 2 puntos, se pone en 10. Norvège, 2 points. Sweden, 3 points. Suecia, 3 puntos también. 39. Denmark, 4 points. Dinamarca, 4 puntos.
Faltaban puntos para Islandia, acaba de recibirlos en este mismo momento los primeros votos que recibe Islandia, 5, que le acaba de... Holanda. Turquía, también 6 puntos para Turquía. Yugoslavia, 7 puntos. Yugoslavia, 21 puntos tendrá Yugoslavia. Luxemburgo, 8 puntos, 42. Luxemburgo, 8 puntos. Belgium, 10 puntos. Belgium, Bélgica, 10 puntos. Belgique, 10 puntos. Llega ya a los 70. Switzerland, 12 puntos. Ah, y para Suiza son los 12 puntos últimos que entrega Holanda. 12 puntos. And that completes the points of the jury in the Netherlands. Bye, Bergen. Después de esta votación, España está en el puesto número 10, con 20 puntos. Lejano de Bélgica, que ocupa el primer lugar, con 70 puntos. Suiza, 50. Luxemburgo, 42. Suecia, 39. Dinamarca, 32. Turquía, 26. Y ahora es Turquía quien va a votar. Un punto para Finlandia. 8 puntos tendrá ya Finlandia. Islandia, 2 puntos. Turquía empieza dando puntos a países fríos. Yugoslavia, 3 puntos. Ha cambiado de tónica. 24 puntos tiene Yugoslavia. Portugal, 4 points. Portugal también recibe 4 puntos. Se coloca con 12 en el marcador general. Irlanda, 5 puntos y tiene 29. Inglaterra, 6 puntos. Holanda, 7 puntos para Holanda. 10. Serán los que tengan su marcador. Spain, 8 puntos para España. Eso le va a permitir dar un salto hacia a nuestro Valentino. Suiza, 10 puntos. Y Bélgica, otros 10 puntos. Ahí está el grupo Cadillac aplaudiendo a los belgas. José Mari y Daniel. En el séptimo punto está España con 28 puntos. Bélgica sigue la primera, muy, muy despegada de la práctica totalidad del resto de los grupos. Aunque aún queda muchas votaciones y pueden cambiar el marcador. Bélgica, 82 puntos. Es la cabecera de cartel, la cabecera de lista en este Eurovisión 1986. Spain and Madrid. Good evening, Madrid. España va a votar. Good evening, Bergen. This is Buenas noches. With the results of the Spanish jury. Holland, 1 point. Holanda. Netherlands, 1 point. Un punto. Pays-Bas, 1 point. United Kingdom, 2 points. 2 puntos para Inglaterra, da el jurado español. Royaume-Uni, 2 points. Yugoslavia, 3 points. Yugoslavia, 3 puntos. Yugoslavia, 3 puntos. Switzerland, 4 points. Switzerland, 4 points. Suiza, 4 puntos. 4 points. 64 tendrá Denmark, en su marcada. 5 points. Dinamarca, 5 puntos. Denmark, 5 points. Serán 37 Denmark, los que tenga en estos momentos en el marcador. Iceland, 6 points. Islanda, 8 puntos. Iceland, 6 points. 15. Islanda, 6 points. Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. Suecia, 7 puntos. Portugal, 8 points. 8 puntos para Portugal. 8 points. 20 puntos tendrá ya Portugal en estos momentos. Belgium, 10 points. 9 para Bélgica. 10 points. Para la jovencita belga. 10 points.
Sandra King debe estar contenta. Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. Irlanda, Irlanda. 12 points. Se lleva... And that completes the points of the Spanish jury. Esta era la votación del jurado español. Bélgica sigue en primer lugar y España en el séptimo. Un muy buen puesto, 28 puntos. 92, Bélgica. We are proceeding now to, Switzerland. Corresponde ahora la votación de Suiza. Bern. Bonsoir, Bern. Bonsoir, Bergen. Bonsoir, José. Voici les résultats du jury suisse. Espagne... Point. España, un punto. España, un punto. Spain, one point. 29. Luxemburgo, dos puntos. Luxemburgo, dos puntos. Luxemburg, 44 tendrá ya. Denmark, trois points. Tres puntos para Dinamarca. Trois points. Denmark, three points. Pasa a tener 40. Reino-Uni, cuatro puntos. Inglaterra, 4 puntos, lo que le hace tener 32. Israel, 5 puntos para Israel. Israel, 5 puntos. Noruega, 6 puntos. Con aplausos son recibidos los 6 puntos que da Suiza a Noruega. France, 7 puntos para France, Francia, que se coloca en 10. Turquía, 8 puntos. Turquía, 8 puntos. Y 8 para Turquía. Bélgica sigue acaparando puntos. 10 puntos. Belgium, 10 points, sorry. Suède, 12 puntos. Suède, y Suecia, 12 puntos. Este es el stand donde están los cantantes y músicos. Corresponde ahora la votación a Israel, si no me equivoco. And now we call Ireland and Dublin. Hello, Dublin. No. No es, todavía no es Dublín. I'm sorry, Israel. Are you with us, Jerusalem? Hello, Bergen, Jerusalem calling. Here are the results of the Israeli jury. Thank you. Yugoslavia, 1 point. Un punto para Yugoslavia, que tendrá 28. Yugoslavia, 1 point. United Kingdom, 2 points. Dos puntos para Inglaterra, que se coloca en 34, en el terreno medio de la clasificación. Turkey, 3 points. Tres puntos para Turquía, 37 tiene. Luxemburg, 4 points. Y 4 para Luxemburgo, 48 será su puntuación. Belgium, 5 points. Belgium, 5 points. Bélgica, 5 puntos. 107 Ireland, tiene ya. 6 points. Ireland, 6 points. Irlanda, 6 puntos. Portugal, 7 points. 7 puntos Portugal, para Portugal, que tiene 27. Portugal, 6 points. Netherlands, 8 points. O para Holanda, Netherlands, tiene así 19. Denmark, 10 points. Denmark, 10 points. Danmark, y Dinamarca tiene puntos. 50 es su puntuación en estos momentos. 12 points. Y el premio mayor va para Suiza. El premio mayor en este caso de los 12 puntos. Aplausos. And that completes the points of the Israeli jury. Sigue Bélgica en primer lugar. España está en estos momentos en el puesto número 9 con 29 puntos. Recordamos que el número de participantes es de 20. Es ahora efectivamente Irlanda quien va a votar. Desde Dublín. Hello, Greg. This is Dublin. Here are the results of the Irish jury. Cyprus, 1 point. Cyprus,
one point. Chipre, Chipre un punto. Recibe de Irlanda. Austria. Austria. Austria, que hasta ahora no tenía ningún punto, tiene ya dos. En estos momentos todos los países tienen puntos. Yugoslavia, 3 puntos, 31. Yugoslavia, 3 puntos. Denmark, 4 puntos. Denmark, 4 puntos. 4 puntos para Dinamarca. 4 puntos. Hay 5 puntos para España. 5 puntos que nos van a permitir subir un par de puestos en la clasificación. Noruega, Noruega, 6 puntos. 22 puntos tiene Noruega. Luxemburgo, 7 puntos. Y para Luxemburgo, serán 55 los que dan. Germany, 8 puntos a Alemania, lo que les da un total de 29. Switzerland, 10 puntos. Y para Suiza. Y de puntos Bélgica se dispara definitivamente. Veremos qué hacen ahora los muy avanzados belgas en su votación. A quién votan y a quién no votan. Belga en primer lugar, Suiza el segundo, Grecia tercero, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Turquía y el octavo lugar es España con 34 puntos, perdón. Ahora ser el lado belga. Supongo que entusiasmados por el número de votos que tiene a repartir suerte. Un punto para Austria, tiene tres. Dos puntos para Irlanda. Tres puntos para España. Tres puntos para España, 36 en estos momentos, y que Turquía. Yugoslavia, 4 puntos, 35 puntos. Yugoslavia, 4 puntos. La Norvège, 5 puntos. Norvège, 5 puntos. 5 puntos para Noruega, 27 tiene ya. La Turquie, 6 puntos. Y 6 puntos para Turquía, que está recibiendo puntos. 43 tendrá ya. Por la Alemania, 7 puntos. 7 para Alemania. 7 puntos. Germany, 7 points. La Finlande, 8 points. Finlande, 8 points. Finlandia, Finlandia, Finlandia recibe 8 puntos y tiene 16. Luxemburgo, 10 points. 10 puntos. 10 points. 65 tendrá ya. 12 points. Y para Suiza. Son los dos puntos. 98, se acercan a Bélgica. Bélgica y Suiza están acercándose. O Suiza está acercando a Bélgica, España en el octavo lugar. Hello, Germany and Munich. Hello, Bergen. Munich calling here. Es ahora Alemania quien da los votos. Belgium, 1 point. Belgium, un punto. Point. Un punto para Bélgica. Un point. 120 redondea la cifra. Austria, 2 points. Austria, 2 puntos. Austria, 2 points. L'Autriche, 2 points. Austria es en estos momentos el país clasificado en último lugar. Finland, Finlandia, 3 puntos. Finland, 3 points. Sweden, 4 points. Sweden, 4 points. Suecia, 4 points. 4 puntos para Suecia. United Kingdom, Inglaterra, 5 points. 5 puntos, 39 tienen ya en su marcador. Inglaterra, Royaume-Uni, 5 points. Norway, 6 points. 6 puntos para Noruega. 6 puntos para Noruega. Con tanta ventaja de Bélgica, la emoción. En fin. Dinamarca, 7 puntos. Turquía, que siempre es recibida con aplausos. 48 puntos, 51. Holanda, 10 puntos, 29. 29 es el número de votos que tiene. Luxemburgo,
Y por último, Luxemburgo, 12 puntos, 77 son los que tienen. Decía que la diferencia de Bélgica con los demás países es notable, aunque Suiza se acerca. Eso quizá le resta emoción a esta votación. España sigue manteniéndose en el nivel medio con 37 puntos, exactamente en el puesto número 9. So we turn to Cyprus. Good evening, Nicosia. Chipre es ahora, después de Alemania, quien va a votar. Netherlands, Holanda, un punto. Les Pays-Bas, un point. United Kingdom, two points. Dos puntos para Inglaterra. Royaume-Uni, deux points. Finland, three points. Finlandia, tres puntos. Three points. Finland, trois points. Iceland, four points. Islandia, cuatro puntos. Island, 17 tienen en estos momentos, muy alejadas, incluso de la zona media. Switzerland, five points. Suiza, 5 puntos. Norway, six points. Noruega, 6 puntos, con aplausos. 39 puntos tiene ya Noruega. Denmark, seven points. Dinamarca, 7 puntos. Seven points. Danmark, six points. Se coloca en 68. Luxemburgo, 10 puntos, está en tercer lugar y da un avance importante. 87 es el número de puntos que tiene. Belgium, 10 points. Y Bélgica, 10 puntos recibe Bélgica. Yugoslavia, 12 points. Los 12 puntos, Chipre, son para Yugoslavia. 47 puntos. España ha bajado ya el listón de la mitad de la tabla. Está en el puesto número 11 con 37 puntos. Well, Austria. Quedan ya por votaciones. Austria, de Viena es quien va a votar ahora. This is Vienna calling. Here are the results of the Austrian jury. Yugoslavia, 1 point. Yugoslavia, 1 point. Un punto Yugoslavia, para Yugoslavia. Turkey, 2 points. Uno para dos para Turquía, Turkey, perdón. 2 points. 53 tendrá en estos momentos. Inglaterra, 3 puntos. Kingdom, son 44 el número de puntos que tiene Inglaterra. Switzerland, 4 points. Suiza, 4 points. 4 puntos. 4 points. 4 puntos. Sweden, 5 points. Sweden, y Suecia, 5 puntos. La Suède, 5 points. Belgium, 6 points. 6 puntos para Bélgica, sigue en rival con 136 puntos. Spain, 7 points. 7 puntos para España. Suda le viene bien para subir unos puntos. 44 son los que tienen. Germany, Alemania, 8 puntos. Alemania, 8 points. 44 también, como España. 10 points. Luxemburg, 10 points. Luxembourg, 10 points. Luxemburgo, 10 puntos, 95. Ireland, 12 points. Ireland, y los 12 puntos han ido para Irlanda. Irlanda, que tiene ya 61. En esta votación, España ha pasado al punto número 9. Ha vuelto a entrar otra vez en los 10 de cabeza. Now our neighboring country in East. Escapados del pelotón, Bélgica y Suiza. Y un gran pelotón. Que veremos a ver ahora qué pasa con los votos de Suecia. Yugoslavia, 1 point. De momento Yugoslavia recibe un punto, 49. Iceland, 2 points. Islandia, 2 puntos. Islande, 2 points. France, 3 points. 3 puntos para Francia, tenía tan solo 10, ahora tiene 13. France, 3 points. Denmark, 4 points. Dinamarca, 4 puntos. Denmark, 4 points. Danmark, 4 points. Germany, Alemania, 5 puntos. Germany, 5 points. No vacila, no varía mayormente, aunque adelanta a España. 6 points.
Belgium, Bélgica, 6 puntos. Belgique, 6 points. 142. Seven points. Ireland, Irlanda, 166. United Kingdom, Inglaterra, United Kingdom, 8 points. 8 puntos. Royaume-Uni, 8 points. Luxembourg, 10 points. Luxemburgo, Luxemburg, 10 points. Supera ya Herrera de los 100 votos. 10 puntos, se coloca en 105 y son ya 3 los países. 12 points. Y Suiza ha recibido los 10 puntos. Son tres los países que tienen de 100 puntos. Bélgica 142, Suiza 110 y Luxemburgo 105. España pelea en el pelotón. En los puntos del pelotón. Belgium is very much in the lead when we continue to Denmark and Gloucester, Copenhagen. Hello, Belgium. Copenhagen calling. Dinamarca es quien va a votar ahora. Quedan tan solo Portugal, tres países. One point. Portugal, Portugal one point, un punto, 28 Portugal, puntos. Un point. Luxembourg, two points. Luxemburgo, Luxemburg, dos puntos, 107. Luxembourg, dos puntos. Spain, 3 puntos para Spain, España. 47 es el número de puntos que tiene España. Suiza, 4 puntos para Suiza. Norway, 5 para Noruega, no significa un cambio importante. 44 puntos tiene Noruega. Y Suecia, 6 puntos. Alemania, 7 puntos. Points. Se coloca en Alemania, 56. United Kingdom, 8 points. 8 United puntos Kingdom, para Inglaterra, 60 points. Puntos tendrá pues. Royaume-Uni, 10 points. And Belgium, 10 points. Belgium, Bélgica, 10 points. Puntos. Belgium, Bélgica acumula puntos points. Y se separa and una vez más. Ireland, 12 points. Y Irlanda. Ireland, es quien se lleva los 12 puntos de Dinamarca. Saludan esperanzados, aunque están en el puesto cuarto, es difícil que puedan llegar a ganar. Casi ya está cantado el festival. El lolitismo ha tenido premio, quizá porque el festival es veterano y ya decía antes que era amor de Senectud. Finlandia es quien va a votar ahora. Hello Helsinki. Desde Helsinki, Finlandia, el secretario del jurado de Finlandia. Yes, we are ya with entra. You. Here are the results of the Finnish jury. Spain, one point. Un punto, un solitario Spain, punto para España. Germany, two points. Germany, dos para Alemania. Two points. L'Allemagne, deux points. Netherlands, three points. Netherlands, Holanda, three points. Tres puntos, 33. Luxembourg, 4 points. Luxemburgo, 4 puntos. Luxemburgo, 53 tendrán entonces. Sweden, 5 points. Sweden, 5 points. Suecia, 5 puntos. 5 points. Austria, 6 points. Austria, 6 puntos. Austria, 6 points. Autriche, 6 points. Switzerland, 7 points. Suiza, 7. Suiza llega a 130 puntos, aunque todavía le faltan 22 para alcanzar a Bélgica. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. Irlanda, 8 puntos. United Kingdom, 10 points. 10 puntos para Inglaterra y prácticamente tiene ya ganado Bélgica el festival. And Belgium, 12 points. And Belgium, 12 points. Totalmente ganado. Bélgica 12 puntos más, 162 ya han ganado el festival. Ya podemos adelantar que el ganador de este año del Festival de Benidorm es Bélgica, la cantante jovencísima de 15 años, Sandra Kim. Aquí la tienen. Faltan tan solo la votación de Portugal. Hello, Bergen. Good evening, Gosler. This is Lisbon. Here
punto para Austria desde Portugal. Son los últimos puntos que se van a entregar. De todas formas, ya sabemos el ganador. Inglaterra, 2 puntos. Spain, 3 puntos. 3 puntos para España, que va a tener definitivamente 51 votos. Germany, 4 points. Alemania, 4 puntos. España está en este momento en el décimo puesto. Dinamarca, 5 puntos. En el sexto lugar. Luxemburgo, que está en tercer lugar, tiene 6 puntos. Tendrá 117. Holanda, 7 puntos, se coloca en 40. Irlanda, 10 puntos, son 96 los que tiene. Y los 12 puntos de Portugal van para Suiza, lo que los coloca en el segundo lugar. Danos, 10 puntos eran para Bélgica, para Suiza, los 12 han sido para Bélgica. Claramente ya era la ganadora, ahora ha redondeado. Suenan los aplausos del público, los aplausos de los propios artistas, os pueden ver a unos y a otros. Más fuertes, es curioso, los aplausos de los artistas, la solidaridad de cantante mueve a ello. Y los del público. Bélgica en primer lugar con 176 puntos. Suiza en segundo lugar con 140. Luxemburgo en tercer lugar con 117. En cuarto punto y de cuarto lugar Irlanda con 96 puntos. 78 tiene Suecia. En quinto lugar los sacan a la cantante Sandra Kim, a la cantante belga en brazos hacia el escenario, parece. Corren por los pasillos, 15 años, primer puesto en Eurovisión, toda una vida por delante y solo una incógnita, ¿cuánto le durará el éxito? España en décimo lugar con 51 puntos. Rolf Løvland and Bobby Sox. Y ahora van a salir a escena, aquí están los ganadores, las ganadoras del año pasado. Noruegas, el grupo Body Shock, en ese escenario que podría parecer el castillo de Drácula en un día de frío invierno, son Body Shocks, soon we are to meet, que van a entregar, lógicamente, new winner of the Eurovision ramos de flores contest, and, a la ganadora. You had the victory last year. What has it meant to you? Did it change anything? It has meant that we know that we can go on with the work we love for years and years. And we hope it will mean the same to Sandra. She was really a great winner. Son Body Shock, un grupo realmente conocido aquí en Noruega y en todos los países nórdicos. So it's really the composer and the lyricist who are supposed to accept the prize. And so we wish welcome the composer, Jean-Paul Prudhomme y Kiski son los compositores de la música y Rosario Marino de la letra van a recibir, reciben en estos momentos el abrazo y las flores de Body Shock, el grupo que ganó el año pasado. Ellos son quienes han compuesto la canción belga. Salen con guitarra e instrumentos porque inmediatamente volverán a cantar la canción ganadora, ese Amo la vida que hacía Sandra Kim creerse que era mucho más que Jacques Brel y que Mozart. Evidentemente ni Mozart ni Jacques Brel ganaron nunca el Festival de Eurovisión, eso les lleva de ventaja. Y ahora la artista ganante, Sandra Kim. El aplauso va a ser naturalmente fuerte. Sandra Kim, 15 años, aspecto de Lolita, bueno, un poco atrevida y alegría explante. Trompetazo, aplausos,
Triunfo del Festival de Eurovisión 1986. Sandra Kim, representante de Bélgica. Gracias. Apenas puede con los ramos de flores. Tendrá que dejarlos para cantar, suponemos. De toutes les répétitions, tu t'attendais à gagner? Non. Non? Dice que no esperaba ganar. Sin embargo, hay que decir que en Bergen se comentaba que era una de las cantantes favoritas, quizás por esos 15 años, o quizás por el valor de la canción. Nunca se sabe bien, los jurados han votado. El veredicto está hecho. Y ella ha sido la ganadora, Sandra Kim de Bélgica. 176 puntos, ha sacado 36 puntos de diferencia al segundo clasificado. Ellos son los que han ganado el festival. Well, now the 20 participating countries have chosen a winner of the Eurovision Song Contest. Están colocando el escenario. Hay que poner monitores. Eso no se ve en pantalla. Sí, aquí desde la cabina. Los monitores, los micrófonos para que actúen los representantes belgas que han ganado. Wherever you are, for being with us tonight. We hope that you have enjoyed yourselves half as much. Sandra King, que estaba en el escenario, la envían hacia el fondo, debajo del hielo, para que salga triunfante. Salut et souhaite vous revoir bientôt. Good night, everybody, and thank you. Sandra Kim, j'aime la vie. Sandra Kim ama la vida. Nosotros también, pero ya no tenemos 15 años.